Fundación Universitaria Católica del Norte y la Facultad de Educación y Ciencias Sociales tenemos Claves Docente, serie de podcast complementario a la formación y actualización pedagógica del docente. Claves Docente, una producción del Centro para la Formación Pedagógica del Docente. Docente de la Católica del Norte, bienvenidos a esta experiencia sonora que complementa nuestro saber en la modalidad educación virtual. Para eso son estas claves docente. Nuestra práctica y mediación pedagógica en el modelo de virtualidad de la institución se fundamenta en el enfoque pedagogía para la comprensión. Es decir, lo que hacemos como docentes en el ambiente virtual de aprendizaje debe estar en concordancia con ese enfoque pedagógico, porque es la ruta epistemológica como la institución ha definido la ocurrencia de aprendizajes con sentido en el estudiante, y por tanto nos corresponde comprender y practicar de forma dinámica y creativa dicho enfoque en nuestra práctica pedagógica y acompañamiento. Sin embargo, ¿qué es el enfoque pedagogía para la comprensión? ¿Cómo aplicamos este enfoque en nuestra práctica y mediación pedagógica? ¿Cómo aprende el estudiante según este enfoque pedagógico? Pues bien, este enfoque aboga por un aprendizaje del estudiante con trascendencia y aplicación en realidades y contextos concretos, donde caben, por supuesto, los principios y valores cristianos propios de la identidad católica de la institución. Es decir, que lo aprendido por el estudiante sirva para intervenir, explicar, solucionar problemas o fenómenos presentes en las realidades cercanas. En lo anterior hallamos aplicación a una de las definiciones de comprensión desde Ronald Barnett, como habilidad de pensar y actuar flexiblemente con lo que la persona conoce. De manera general, la pedagogía para la comprensión en el contexto de la Fundación Universitaria Católica del Norte presenta cuatro momentos que son los que debemos desarrollar en nuestra práctica pedagógica y acompañamiento como docentes. Esos momentos son el ver u observar, que ocurre cuando motivamos al estudiante a dar sentido a los contenidos y su relacionamiento con las realidades concretas cercanas a él. El otro momento es el comprender, que corresponde a esa disposición y habilidad en el docente de pensar y actuar, derivado precisamente del momento del ver u observar. El siguiente momento es el hacer. Ese hacer es en contexto, como suma de los momentos del ver u observar y el comprender. Es decir, pensemos este momento como las actividades de aprendizaje que el estudiante precisa desarrollar. Actividades, por demás, que demandan formularse para intervenir situaciones en contextos reales del estudiante. Y el último momento es el de el valorar. Corresponde a la validación de los aprendizajes y conocimientos alcanzados por el estudiante, es decir, este momento se refiere a la evaluación, sea por parte del docente o con la intervención coevaluadora de los demás compañeros estudiantes del curso. Como vemos, el acompañamiento del docente es transversal y fundamental en el desarrollo dinámico del enfoque pedagogía para la comprensión, porque ayuda a fidelizar, motivar y mediar en el aprendizaje con sentido humano del estudiante. Hasta aquí esta clave docente,
Hasta la próxima. Mientras tanto, y para profundizar en el tema tratado, estamos invitados a estudiar el proyecto institucional y pedagógico disponible en el portal de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Seguro aprenderemos más. Soy Nelson Darío Roldán López, docente investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. En la Fundación Universitaria Católica del Norte y la Facultad de Educación y Ciencias Sociales tenemos Claves Docente, serie de podcast complementario a la formación y actualización pedagógica del docente. Claves Docente, una producción del Centro para la Formación Pedagógica del Docente.